will be part of our trial period. The stories we've been hearing, they are truly inspirational. It's completely safe. Sure it is, honey. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a todos los que desde vuestras casas nos acompañáis en este rato de reflexión, todos los jueves a las 7 en punto de la tarde en estos Mobile Talks from Home, desde casa. Lo que acabáis de ver es el tráiler de una conocida serie que probablemente muchos de vosotros ya hayáis visto, se trata, como no, de Black Mirror, y concretamente de un capítulo en el que una madre, para asegurar el bienestar de su hija, o quizás el suyo propio, le instala un chip para tenerla siempre controlada. Hubo un tiempo en el que se nos decía que en el futuro, hablaban de hoy, todos llevaríamos una especie de chip implantado mediante el cual sustituiríamos algunas funciones del móvil o incluso se nos podría localizar. Y a pesar de que algunos siguen aferrados y defendiendo un transhumanismo en ocasiones creciente, eso ya no es demasiado necesario porque si, sin que nos necesiten implantar nada, nosotros ya llevamos un chip con nosotros todo el tiempo. Puede que nos dejemos la cartera en casa y no volvamos a por ella, incluso las llaves, ya nos abrirán. Pero si nos dejamos el móvil, volvemos. Sí o sí, volvemos. Y ese escenario y esa realidad obviamente puede ayudarnos a gestionar nuestro día a día, facilitar sin duda nuestras comunicaciones digitales o virtuales. Esas más humanas no está tan claro, pero incluso puede ayudar a predecir y combatir una pandemia como esta. Pero al mismo tiempo también es obvio que esa maravillosa experiencia de usuario que hace que no nos queramos separar de él, hace que algunos se froten las manos con nuestro uso y dependencia, aprendiendo y vendiendo todo aquello que somos o que hacemos, o hasta donde les permita la ley, como mínimo. Dicho eso, y de todo esto y de mucho más, queremos hablar hoy en una sesión que arranca con una pregunta directa. Big Data, Small Privacy, el control de nuestros datos en la era digital. Esa es la pregunta y para hablar de ello tenemos una plantilla de lujo. Hoy ya somos casi, podríamos decir, medio equipo de fútbol, pero esta es la ventaja de que cada uno esté en su salón y no necesitemos encontrar un espacio físico donde meterlos a todos. Tenemos hoy con nosotros y contentos de que nos acompañe Xavi Rivas, socio de Rivas, abogado, experto en protección de datos y RGPD, derecho de TIC. ¿Cómo estás, Xavi? Muy bien, ¿y vosotros? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. También a Liliana Arroyo Moliner, experta en Digital Transformation, Social Impact y SDGs, Research, Consultancy en ESADE, Nopara también, la escuchamos y la leemos en muchos sitios. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Contentos también. Y a Miguel Ferrer, Head of Policy del Sur de Europa y Latinoamérica en Globo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, un placer. Buenas tardes. Elisa Martín Garijo, CTO, directora de Tecnología e Innovación para España, Portugal, Grecia e Israel de IBM. Casi nada. ¿Cómo estás, Elisa? Gracias por acompañarnos. Nada, un placer y venga, a ver cómo se nos da. Sí, hombre, muy bien. Y tú además estás en día festivo, o sea, te lo agradecemos el doble. Porque Madrid hoy es festivo. Gracias. Y por último, como no, Cristina Colón, directora del programa Digital Future Society de la Mobile World Capital Barcelona. Cristina, ¿cómo estás? Hola, encantada y un placer de poder compartir mesa virtual con este panel de expertos y contigo, Pipo. Encantada. Muchísimas gracias. Y antes de arrancar con el tema que nos ocupa hoy, uno que también es muy importante tener en cuenta, el que comentamos la semana pasada, el 5G para combatir situaciones como estas, pero sobre todo esa enorme brecha que nos ha evidenciado. Escuchar algunas reflexiones. Más o menos se dice que el tráfico en Internet, esto, que es un dato así muy genérico, ¿no? Porque hay muchas redes, creció un 60%. Y porque esto... nos estamos dando cuenta que en un mundo en pandemia, estas tecnologías digitales nos hubieran ayudado o nos pueden ayudar en un futuro próximo. Si pensábamos antes de que existiese la computación, pues había menos riesgo de que te violasen los datos privados, porque no estaban a disposición en ninguna nube ni en ningún disco duro. Si tú superpones los barrios que tienen más dificultades económicas, coinciden exactamente con los barrios que utilizan menos Internet. Y yo lo primero que pensé cuando decretaron el estado de alarma, dije, pobres chicos y chicas de estos centros prioritarios, que son centros con riesgo de exclusión social. Pues bien, como habéis oído, hablábamos de ese crecimiento del tráfico que también está hoy muy conectado con el tema que nos ocupa, de las tecnologías para combatirlo, de esa brecha que evidentemente no nos deja. Y por eso, sumándolo al tema que hoy nos ocupa, nos gustaría conectarlo con alguno de los temas que estamos comentando. Y quería hacerlo con todos vosotros. Os lanzo una pregunta y vamos rematando a ver cómo lo hacemos ya para empezar a calentar. La primera de todas, Liliana, y ya más conectado al universo académico, ¿cómo valoras la brecha educativa de la que hablaba Ricard Faura?
Bueno, pues en realidad yo creo que este test de digitalización, este test sorpresa de digitalización que nos ha cogido a todos donde estábamos, está evidenciando justamente que esta brecha no es baladí y que tenemos que poner remedio a ello, porque al final estamos diciendo que lo que está ocurriendo no es solo una brecha digital, sino que acaba siendo una brecha de oportunidades, ¿no? Especialmente en determinados barrios y determinados tipos de familias. Completamente. Segundo tema, segunda pregunta que lanzo, Elisa, en este caso te la disparo a ti. ¿Cómo valoras la otra brecha de la que también hablábamos y de la que, o a la que hacía referencia un paper de la Harvard Business Review, que es la brecha corporate, a nivel corporativo, a nivel de empresa? ¿Cómo lo valoras tú o cómo lo habéis vivido, si desde IBM en contacto con otras empresas lo habéis percibido? A ver, lo que nosotros hemos percibido ha sido las grandes diferencias que había entre las diferentes compañías en haber asumido, ¿no?, los cambios que la digitalización te van facilitando, ¿no? Entonces, de repente, como decía Lilian, por sorpresa, hemos tenido que asumir cosas como el teletrabajo, hemos tenido que asumir temas como la seguridad en el puesto de trabajo, en un puesto remoto de trabajo, hemos tenido que asumir temas como la gestión de los datos, y yo creo que lo que realmente estamos evidenciando es los deberes no hechos, ¿vale? Uh-huh. O sea, es decir, sí hay una brecha, pero esa brecha fundamentalmente yo creo que es porque la tecnología estaba ahí, pero las compañías, no, por motivos organizativos algunas veces, por motivos de miedo al cambio otras veces es porque evidentemente la zona de confort nos mantiene muy cerrados, ¿no?, en la estabilidad de los procesos, pero no habían asumido una realidad. Y de repente nos ha tocado asumir esta realidad. Y lo que también pensamos es que es una realidad que se va a quedar. O sea, de repente la gente se ha dado cuenta de que puede trabajar en remoto, que las personas somos capaces de asumir la responsabilidad de estar trabajando en remoto, cosa que en mi compañía, yo siempre lo digo, yo en el año 92, en 1992, yo ya teletrabajaba, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente esto, pues nos hemos dado cuenta de que se puede hacer y yo creo que es algo que se va a quedar aquí, con lo cual disminuiremos la brecha, porque la realidad es que habrá más compañías que sean capaces de asumirlo, que lo irán asumiendo y, por lo tanto, no solamente las grandes empresas, no solamente la administración pública, por cierto, que es uno de los grandes que se incorporan a esto, sino también las pequeñas empresas. Bueno, a esa habrá que sumarle a ver cómo hacemos para reducir la brecha educativa, puesto que, como decíamos, aún hay medio mundo desconectado y no es tan fácil que algunos puedan acceder o por cobertura o por cuestiones económicas, no hay duda. Vamos a la tercera, Miguel. Decía Eduard Martín que el tráfico en Internet, de forma global, y es cierto que es una estimación un poco a grosso modo, había pegado una subida, una crecida de cerca del 60%. Me pregunto si vosotros también lo habéis notado a nivel de vuestra plataforma, de vuestra empresa, a nivel de crecimiento, a nivel de incremento de uso. ¿Habéis notado también un crecimiento tan importante por el hecho de que hay una parte en casa? En nuestro caso, lógicamente, como tantos otros sectores y empresas, en algunas partes hemos tenido una bajada de actividad, especialmente durante la primera fase del confinamiento. Lo que sí estamos viendo es una tendencia muy interesante porque Glovo, al ser una plataforma multicategoría, es decir, que no es simplemente comida a domicilio, está viendo una aceleración de acuerdos con otro tipo de verticales del mundo del comercio y de la pyme. Y esto tiene pues especial interés porque vemos que es una aceleración, como han comentado antes Liliana y Elisa, que permite que el comercio local y la pyme, que igual hasta el momento ha estado un poco al margen de este proceso de digitalización o de entrada en plataformas, estamos viendo cómo positivamente hay verticales que están entrando. Y esto también tiene especial interés porque es como alterar la cadena de distribución y también permitir que haya agentes que hasta el momento podían estar más al margen, y por eso me repito con lo que apuntaba el comercio local y la pyme, que están viendo que ahora mismo una plataforma como Glovo es un canal estratégico para su actividad. Viendo además que el consumidor, y en esto también lo estamos viendo, también estamos teniendo un crecimiento de nuevos clientes, ¿no?, que están utilizando nuestra plataforma y especialmente el ámbito de supermercados y para farmacia.
todo este tipo de ámbitos estamos viendo un crecimiento. Luego hablaremos porque he leído algún informe en el que se destacaban algunos de los elementos que más os piden últimamente. Luego lo cuento, lo dejo ahí para que nadie se vaya porque hay alguno que llama la atención. Pero de todos modos, no sé si me lo has mandado tú, como esta tarde hemos hecho un ensayo previo. He recibido hace un momento un mensaje de Globo que iba al súper por mí. Era una cosa que antes no hacía, con lo cual ahora sabe dónde vivo e incluso va al súper por mí. O sea que eso también conlleva una serie de beneficios y de ventajas. O desventajas, luego te preguntaremos y que nos digas. Estaremos encantados de ayudar. Perfecto. En la cuarta, Xavier, nos decía el mismo Eduard también que más allá de ese crecimiento de conectividad y demás de estos días, el hecho de la modernidad y esta conectividad y el hecho de que, pues, por ejemplo, Elisa desde el año 92 esté teletrabajando hace que, de alguna manera, por el hecho de estar conectados, haya más riesgos de privacidad y de violación de datos. Tú que estudias y conoces esos temas, ¿seguirán creciendo o aún crecerán más? ¿Y por parte de quién los deberíamos esperar, añado? Y ahí, a ver dónde disparas, porque tienes a ambos lados gente de todos tipos, pero de la empresa privada, de las tech, de la empresa pública, de la administración pública, vaya. Yo creo que se ha producido una dispersión de la actividad empresarial y una concentración de la actividad doméstica. Es decir, que todos los equipos que antes trabajaban juntos presencialmente, pues ahora están todos dispersos en sus hogares, y entonces eso ha obligado a incrementar las comunicaciones y efectivamente los datos quedan más expuestos. Pero después también se ha producido una concentración de la actividad doméstica, es decir, que todos estamos recluidos en nuestras casas y por lo tanto nuestro consumo, pues, de contenidos sociales, de contenidos culturales, nuestras relaciones sociales, todo se ha concentrado en un entorno digital, con lo cual nuestros datos son más fáciles de rastrear, nuestros consumos y nuestros hábitos son más fáciles de registrar y, por lo tanto, los perfiles que generamos, nuestros perfiles de hábitos, son mucho más fiables, porque antes tenías que recurrir a muchas fuentes, mientras que, en cambio, prácticamente ahora está todo en una sola fuente. Y después también, como es natural, pues la seguridad de nuestros ordenadores domésticos, de nuestras redes Wi-Fi, de nuestros firewalls, no es la misma que cuando estamos trabajando en la empresa y estamos prácticamente en un búnker, ¿no? En el momento en que estamos en nuestros hogares, pues tenemos muchísimas más amenazas y, por lo tanto, bueno, supongo que esto lo podremos ir debatiendo, pero es evidente que hay una mayor exposición de nuestros datos en este momento. No hay duda. Ahora que te estaba haciendo esta pregunta, igual que os la estoy haciendo y la siguiente va para Cristina, recordar a los que nos seguís que también las podéis hacer vosotros. Esas preguntas es tan fácil como entrar en mobileworldcapital.com/mobiletalks y ahí lanzáis vuestra pregunta, nosotros la cogeremos, me la pasarán por aquí y en esta otra pantalla me van entrando e intentaremos irlas, bueno, de alguna manera conduciendo para que vayan apareciendo en momentos que puede tener un cierto sentido. Cristina, vamos contigo y esa última pregunta un poco conectada a la última sesión, pero ya también de puente hacia esta. Montse Guardia nos hacía una afirmación y nos decía, yo te diría que lo remates, que en un mundo en pandemia las distintas tecnologías nos podrían ayudar. No lo decía convencida de que pudiera ya estar ocurriendo, luego lo discutiremos también con Elisa, pero remátame tú, en un mundo en pandemia las distintas tecnologías pueden ser muy beneficiosas, pero... Pero tienen también la otra cara de la moneda. Sí que es cierto que estas tecnologías que son absolutamente disruptivas y que ya han irrumpido, digamos, en todas las esferas de nuestra vida cotidiana desde hace tiempo, en una situación, como dices tú, de crisis o de intentar cerrar o contener este brote de este virus y esta pandemia, están siendo esenciales, ¿no? Son críticas para detectar a los potenciales portadores del virus, son esenciales para detectar esas áreas o esos focos donde se puede propagar el virus, es decir, sin ellas no tenemos la solución. Sin embargo, eso nos hace un cuestionamiento de cómo se van a utilizar esas tecnologías, ¿no? Y ahí es la parte como más relevante de intentar que este futuro digital o este presente digital tenga en cuenta al ciudadano, que se haga uso de esas tecnologías siempre teniendo en cuenta al ciudadano y para su propio beneficio, ¿no? No al revés. Ahora hablaremos también con Elisa y con Miguel y que nos cuenten un poco cómo lo hacen, pero yo le iba a preguntar a Liliana, un poco cogiendo el ejemplo que ponía Xavier, ¿realmente este es un momento crítico en el que todos deberíamos estar más vigilantes que nunca? Tanto en cuanto a esas herramientas, a cómo nos comunicamos, a través de quién lo hacemos, ¿es un momento especialmente delicado o sensible?
Sí, es un momento delicado y sensible, y precisamente porque ahora mismo parece que nos están haciendo elegir entre estar sanos o tener salud y tener privacidad, ¿no? Es un momento en el que creo que van a despertarse muchas conciencias, ¿no? Especialmente con todo el debate que hay alrededor del posible rastreo por parte del Estado, de nuestros movimientos y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que al menos en el, digamos, están ganando mucha fuerza los discursos del mundo que hasta ahora era activista, o los que estamos en la parte de investigación y ética de datos, que llevamos años predicando un poco en el desierto, en cierta forma, ¿no? Pero cada vez esto va tomando más importancia, y es cierto que cuanto más cerca nos lo vemos, cuanto más vemos que nos afecta a nosotros y deja de ser una entelequia, más conciencia tomamos, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba Xavier, yo creo que estos días estamos en una especie de euforia del compartir, también porque no olvidemos que las plataformas nos tienen allí donde nos quieren, que es encerrados en casa y con pocas opciones de ocio más allá de las cuatro paredes, ¿no? Pero también, por ejemplo, se ve muchísimo, ¿no? Cuando salimos a aplaudir al balcón, al personal sanitario, a todas las personas, todos los profesionales que están en primera línea estos días, haciendo que el país aguante para que los demás podamos quedarnos en casa, mucha gente cuelga vídeos desde su balcón, ¿no? Y se nos olvida que en algún momento habrá un desconfinamiento, saldremos de casa y quien quiera saber dónde vivimos lo va a tener muy bien, para saber exactamente cuál es nuestro piso, a qué altura estamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es verdad que estamos en este furor del compartir, pero por otro lado también estamos más atentos a cuáles son las implicaciones de las plataformas que usamos, si usamos una u otra a la hora de hacer videoconferencias, ¿no? Por ejemplo, hoy veía un anuncio que parece ser que después del escándalo o, digamos, de alguna polémica sobre las brechas de seguridad de Zoom, pues Google ha prohibido a sus trabajadores que utilicen Zoom incluso para sus propias conferencias personales, ¿no? Así que, bueno, yo creo que vamos a ir oyendo más y más. Hablaremos de eso y de mucho más, y pondremos un poco ese en la balanza ese riesgo, seguridad y demás. Iba justo a preguntarle a Elisa, que me levanta la mano, así que me viene fantástico. Además de lo que me preguntes, te pediré que me remates una cosa que luego va a ir contra Miguel directa, que es, dicen que todo esto que está ocurriendo, a los que beneficia de verdad es a las tecnológicas y a la empresa privada. Elisa, empieza tú, si quieres, con eso que querías apuntar, y luego vamos con Miguel. Pues la verdad es que yo quería coger un poco el comentario de Liliano, que al final nos estamos dando cuenta de que estamos entrando a vivir en este mundo digital. O sea, ya antes parecía que lo teníamos ahí, que era un poco de ciencia ficción, ¿no? Que éramos las tecnológicas las que estábamos aquí apoyando, ¿no? Y empujando el tema del mundo digital, ¿no? Pero que todavía lo veíamos como algo extraño, ¿no? Algo que todavía estaba allí lejos, ¿no? Y de repente esto ha sido un salto a ese mundo paralelo que es el mundo digital, ¿no? Y entonces, pero yo creo que esto nos va a ayudar, nos está poniendo ahora mismo un desafío, que es el que está diciendo Lilian, pero que nos va a ayudar justo a que podamos empezar a tomarnos seriamente, ¿vale?, lo que es el control de la privacidad de la información. Y digo seriamente desde dos aspectos, porque desde el punto de vista de la normativa lo tenemos clarísimo, ¿vale? Y bueno, esto está bien, tenemos una normativa claramente establecida en un entorno muy amplio como es la Unión Europea y más países, y yo creo que está muy bien definido cuáles son los límites de la información y de la privacidad, ¿vale? Pero es una normativa, al final las normativas las tenemos que llevar a la práctica, y hay que llevarlas a la práctica desde dos perspectivas, y volvemos al punto de la educación. Es decir, aquí estamos empezando a concienciarnos de lo que significa vivir en este mundo digital, ¿no? Y es evidente, como dice Lilian, que cuando salgamos de todo esto nos daremos cuenta de cosas que si las hubiésemos sabido no las hubiésemos hecho, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte que se llama formación, ¿vale? O sea, hay la gente, cosa que llevamos insistiendo desde hace mucho tiempo, hay que formar a las personas en lo que son las oportunidades y los riesgos del mundo digital, ¿vale? Hablamos de la brecha, pero no solamente un tema de comunicación, también es un tema de formación. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, evidentemente esto es una oportunidad, pero es una oportunidad en la cual, al final, las tecnológicas somos empresas que proporcionamos también puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, no deja de ser una aceleración a algo que ya estábamos viendo, es decir,
llevamos mucho tiempo hablando del mundo de las oportunidades que suponen en los entornos digitales y que no hay perfiles y que va a haber muchas más oportunidades de trabajo, muchos más roles, muchos más puestos que cubrir en las áreas de la tecnología de la información y que no hay suficientes personas, no hay suficiente formación, no estamos proporcionando las suficientes personas para cubrir esos puestos. Esto de nuevo vuelve a ser una realidad de aceleración, ¿no? Entonces, yo creo que esto, que esta reflexión hay que hacerla, ¿eh? Es un problema, seguro, es una oportunidad. Seguro que todos compartimos parte de lo que dices y de que sabemos que el futuro y el talento cada vez va a ser más necesitado en esa línea. De hecho, la semana que viene hablaremos de eso justamente, pero también compartirás que hay una parte distinta, es la que también decía Liliana o Xavier, de esa necesidad que tú también apuntas de conocer mejor a qué nos exponemos. Ahora analizamos esa parte porque también me gustaría saber si llegamos un poco tarde a según qué cosas, pero en cualquier caso me gustaría saber, Miguel, ¿tú qué piensas esto? Dejar que me está entrando aquí un... no sé, Miguel, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, a ver, la realidad es que nuestra plataforma Glovo tiene una serie de particularidades en toda esta realidad que estamos viviendo, que voy a intentar explicar lo mejor posible dentro de lo complejo. O sea, en primer lugar, Glovo no es una plataforma que monetice los datos que genera, ¿vale? Uh-huh. Al mismo tiempo, Glovo tiene un ecosistema o genera un ecosistema con tres grandes pilares, que no es simplemente que estemos focalizados en el cliente. Nosotros impactamos en los repartidores, en los negocios que venden a través nuestro y en los clientes. Entonces, todo eso genera una inercia que a efectos de ocupar una posición casi de poder, como se puede entender en la conversación que estamos teniendo, ¿no?, de poder de las tecnológicas, claro, tenemos una derivación y una transversalidad que es positiva, desde luego, y además impacta en diferentes niveles. Y esto también creemos que está también muy relacionado con lo que ha pasado con esta crisis, porque una de las tendencias político-regulatorias que estamos viendo es que todos los gobiernos están dando a las actividades de las plataformas bajo demanda, a la actividad de delivery, carta de naturaleza como el servicio esencial, ¿no? Porque esto tiene desde la idea de que estamos proveyendo productos de primera necesidad, estamos ayudando al confinamiento de las personas que están en sus casas y al mismo tiempo mantenemos la actividad económica de ciertos actores, como pueden ser tanto los negocios como los repartidores, y al mismo tiempo, y esta es una cosa que estamos aprendiendo por shock, pero es muy potente, estamos estableciendo acuerdos de colaboración con organizaciones del mundo social y con autoridades de política social para ayudar a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas no es que estemos pensando en que vamos a ser los mejores del mundo y los líderes tras la crisis, pero desde luego están generando unas nuevas dinámicas que a futuro habrá un nuevo Glovo y ese nuevo Glovo lo vemos desde lo positivo y desde unas nuevas dinámicas, incluso también desde ángulo de colaboración público-privada. Déjame que le pase un momento la palabra a Elisa y abriremos a un par de temas porque querría seguir avanzando. Y Elisa, te paso o te devuelvo una pregunta que ya nos llega desde el exterior. Tenemos un seguidor que parece que está muy, muy enganchado con esta conversación. Nos ha mandado un par de preguntas. Se llama Carlos, de apellido Grau, igual os suena, y pregunta qué formación recomendáis para los ciudadanos de cara a formarse en cómo deben ser utilizados sus datos en diferentes servicios y plataformas. Tú que justo hablabas de esa formación, nos puedes contestar y luego Liliana también nos puede hacer un apunte y seguimos avanzando. Vale, solo quería hacer un apunte con respecto a lo que estaba diciendo Miguel, que yo creo que tiene toda la razón, y es que justamente otra de las cosas que estamos viendo es los conceptos de plataforma, cómo los conceptos de plataforma están uniendo, están creando ese concepto de ecosistema que está siendo tan relevante en estos momentos, ¿vale? Y que lo que hace la unión de la plataforma, lo que hace el pegamento, del ecosistema es justamente la plataforma tecnológica. Y eso lo estamos viendo y está el ejemplo de Glovo, pero hay muchos otros ejemplos que están, por ejemplo, un consorcio de supercomputación, etcétera, que son plataformas que están uniendo necesidades, ¿vale? Y con respecto a la formación, yo creo que es muy importante, primero, entender, hacer, o sea,
No sé vosotros, pero nosotros de hecho estamos dando cursos básicos, ¿no?, de cuáles son los conceptos de seguridad que uno tiene que tener en cuenta, desde lo que es la creación de tu password, ¿no?, y cómo tienes que mantener y cómo tienes que llevar la política de acceso a los diferentes, sitios donde, y diferentes productos y servicios en los cuales te estás conectando, ¿vale?, hasta los conceptos de cómo tienes que comportarte en las áreas de las redes sociales y cómo tienes que crear tus perfiles y cuáles son los elementos que tienes que tener en cuenta en tu perfil. Es decir, cuando tú tienes que... Entonces, todo esto, de hecho, hay muchos cursos y, de hecho, de nuevo, en estos momentos se están dando bastantes cursos para que justamente la ciudadanía sea capaz de poder entender estos elementos básicos que tenemos que tener en cuenta. Y luego hay otra cosa que estamos poco acostumbrados, y es que cuando alguien nos pide los datos y estamos navegando por internet, ¿no?, y entras a un sitio y resulta que te piden los datos, siempre aceptamos, ¿no? O sea, no nos tomamos ni esos 2 minutos ni ese minuto para poder ver realmente qué me están pidiendo, ¿eh? No, pero tampoco, nunca vemos la opción de no aceptar prácticamente. Bueno, pues ya lo empieza a ver porque además está por normativa y está por ley, ¿vale? Lo que pasa es que no lo hacemos y yo creo que esto no es ya un problema de formación y de cursos, es un problema de cultura, ¿vale? Y es un problema de decir, oye, yo si alguien me pide el acceder, que por cierto ya lo piden todos porque por ley lo tienen que pedir todos, ¿no? Pues me paso 5 segundos o 20 segundos en ver y decir si acepto o no acepto. Y además es muy fácil, porque muchos de ellos te dicen todo que sí, ¿no? Y tú dices todo que no. Y ya está. O sea, esto es así de fácil, ¿no? Toda la razón. Liliana, hazme ese apunte si quieres y avanzamos un segundo, porque querría avanzar hacia otro tema. Sí, solamente decir que el vector de la formación es súper importante, pero cualquier solución que pase por la voluntad individual va a ser injusta con los colectivos vulnerables. Y me explico, al hilo de lo que comentaba Elisa también, el New York Times hizo un estudio donde analizó las políticas de privacidad, o sea, el sí acepto, de las 150 plataformas más utilizadas, ¿vale? Y el resultado fue que para entender eso, primero eran de una media de una longitud de 32 páginas. Después tenías que tener como mínimo formación universitaria, cuando no necesariamente formación legal. Y después lo compararon con grandes obras de la historia a nivel de comprensión lectora, y por decir un ejemplo, ¿no? Facebook estaba a la altura de la crítica a la razón pura de Kant. Entonces, creo que hay un problema de formación individual, pero hay también que conseguir que la industria ponga al ciudadano realmente al centro y que la regulación no solo sea por un uso legal de los datos, sino también, digamos, con unas prácticas que sean legítimas y razonables. Es que eres muy crítica. En Facebook hay mucha poesía y mucha filosofía. Oye, vamos avanzando en un tema, porque antes me ha parecido muy interesante que alguno de vosotros habéis comentado lo de que hemos cambiado un poco la escala de valores y hemos pasado por delante la salud de cualquier tema, incluso de la privacidad. Xavier, me gustaría que observes la encuesta que desde el perfil de la Mobile World Capital lanzamos o hemos lanzado preguntándole a los espectadores, a los oyentes, a los seguidores, a quienes nos siguen de cualquiera de las múltiples maneras, si aceptarían que las autoridades controlen sus movimientos, su geolocalización, si eso ayudara a acabar con esta pandemia. Ahora mismo hay un 56,6 que dicen que sí, dejarme refrescar porque igual en vuestra pantalla ahora os sale distinto. No, 56,6 dicen que sí lo aceptarían y un 40 y prácticamente 4 que no lo aceptarían. ¿Cómo valoras eso, Xavier? Justamente alguien ha dicho, bueno, es que no sabemos si la normativa actual está desfasada o está adaptada a este entorno de pandemia, ¿no? Pues lo que hay que decir es que sí, que ya el legislador europeo en el año 2016 ya había previsto la situación de una epidemia y de una situación en la que estos derechos entran en equilibrio. Tenemos que poner un lado de la balanza el derecho a la vida, el derecho a la salud, y por otro lado, pues tenemos que valorar la intimidad, la privacidad del individuo. Y efectivamente,
efectivamente el propio Comité Europeo de Protección de Datos ha reconocido que en estos momentos este equilibrio es cuando más se tiene que decantar, tiene que escorar a lo que es la vida, evidentemente. Y por lo tanto, supuestos que antes necesitaban un consentimiento expreso, por ejemplo, el tratamiento de nuestros datos de salud, la geolocalización asociada a un hábito específico que comporte un dato especialmente sensible, pues todo esto necesitaba un consentimiento previo y explícito. Ahora no, ahora lo que se ha reconocido es que el consentimiento deja de ser importante, lo más importante es la emergencia, la urgencia del tratamiento que necesita pues, prevenir esa situación que hay ahora mismo de emergencia sanitaria, y que en estos momentos de emergencia lo que predomina es el interés público y el interés vital, los intereses vitales de los ciudadanos. Con lo cual, buscando ese equilibrio, y aunque sea de manera temporal, ya decimos temporal, pues sí que tenemos que aceptar de alguna manera esa invasión en nuestra intimidad en aras a un bien público que es la trazabilidad y la contención de la epidemia. Ahora empezamos a entrar en calor y empezamos a entrar en algunos de los temas que nos van a generar más debate, que es a qué le llamamos temporalidad, a qué le llamamos excepción y hasta cuándo y cómo y hasta dónde nos pueden investigar. Y en ese sentido me hace pensar en un artículo que leía esta semana de Cristina, creo que lo publicabas a principios de semana o a final de la pasada, en el LinkedIn, en el que hablabas justamente y decías, y me gustaría leer literalmente uno de los destacados para que nos cuentes un poco, que las decisiones que tenemos hoy en relación a cómo usamos nuestros datos personales para combatir esta pandemia pueden convertirse en prácticas que se alarguen en el tiempo o que perduren para siempre. Cuéntanos. Sí, exactamente. Va un poco en la línea de lo que estaba ahora también comentando Xavier, ¿no? Y sobre todo en un escenario más a nivel de Unión Europea, probablemente este sería el caso. En el sentido de ahora, como nos ha cogido la crisis, digamos, de forma un poco desprevenidos y sin estar suficientemente bien preparados, tenemos que plantear ese tipo de soluciones de qué hacemos, ¿no? Facilitamos nuestros datos para cerrar o para acabar con este virus o nos protegemos nuestros propios datos y nada más. En el sentido de que hay otros países, es un poco lo que también se marcaba en el artículo, por ejemplo, en Corea del Sur o en Taiwán, en que la fórmula ha ido un poco más lejos que esa y ha utilizado mucho la participación ciudadana, ¿vale? En el sentido de un modelo más cooperativo, más colaborativo, más informativo, más educativo. Todo esto ha hecho que cuando se han utilizado esos datos con la misma finalidad que en Europa o la misma finalidad que en otros países, el ciudadano se lo ha tomado de otra manera, no ha tenido ese cuestionamiento que estamos teniendo en muchos países de si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Uno de los casos concretos es el de Taiwán, en el cual su propia ministra digital implementó un sistema en el cual cuando un ciudadano tenía alguna propuesta o alguna queja en concreto, si llegaba a recibir solo 5.000 firmas, esa propuesta tenía que ser debatida en público por parte del gobierno ante toda la ciudadanía, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro de una colaboración mucho más próxima y mucho más cercana de entre el gobierno y la ciudadanía, que probablemente en otras zonas, como es en el caso europeo, no es el caso. Me parece interesante, ahora entraremos en algunos ejemplos y evaluamos cómo se está haciendo desde nuestra casa, a algunos que han empezado antes, a otros que empezarán después. Miguel, pregunta rápida y luego se la dispararé a algún otro de vosotros. ¿Big data, small privacy? Bueno, en nuestro caso, ya como decía antes, lógicamente nuestro modelo de actividad no se basa en una economía de datos, como diciéndolo así. No, pero más allá del vuestro, en general. Sí. ¿Tú consideras que big data, small privacy? Yo no tengo una posición muy, muy definida. Sí que creo en la línea de lo que se estaba comentando antes, creo que nosotros podemos con el Big Data ser más eficientes y hacer una sociedad más eficiente. Antes estaba pensando precisamente en lo que es la trazabilidad que genera toda la actividad de las plataformas, y esa trazabilidad lógicamente se estructura gracias al dato y todas las oportunidades que tiene esto para ayudar a lo público en modelos de colaboración. Y estaba pensando, por ejemplo, en toda la actividad de trabajadores de plataforma,
cómo eso se puede canalizar en que podamos establecer una simplificación administrativa, vías de agregar toda la información que se genera para que las administraciones puedan realizar sus servicios de forma más eficaz en colaboración con nosotros. Todo ese tema, todo ese ámbito creo que engarza muy bien y lo veo desde una visión óptima, ¿no? Que puede ser beneficiosa. Como cuando te lanzo la pregunta, he visto varias manos que se levantaban. Voy a hacer una especie de quiniela, un uno por uno rápido y luego avanzamos. Liliana, ¿quieres la primera en levantar la mano? ¿Big data, small privacy? Tal y como lo entendemos hoy en día, sí, pero yo creo que justo estamos en un momento en el que podemos reconfigurar nuestra concepción de la economía de los datos. Es decir, en lugar de que sea una mercancía o algo que sea comerciable y monetizable, tendríamos que pensar con los datos, bueno, podríamos avanzar hacia escenarios, y de hecho hay propuestas como la de Xnet o la de Saluscope, que han lanzado un manifiesto esta semana, donde lo que propone es justamente eso, ¿no? Que la ciudadanía pueda participar y donde vayamos desde un capitalismo de vigilancia de los datos a un escenario donde hay altruismo de datos, ¿no? Igual que nos interesa donar nuestro cuerpo a la ciencia, ¿no? Para que puedan avanzar la investigación, pues ¿por qué no utilizar los datos como recurso común, como bien común, y también con la complicidad de las empresas, como comentaba Miguel? Seguimos con la quiniela rápida. Elisa, perdona, Big Data, Small Privacy, vosotros, que luego veremos algunos ejemplos de cómo trabajáis los datos, incluso en casos como este del COVID, Big Data, Small Privacy. A ver, yo creo que uno de los parámetros que está en los comentarios de Cristina o de Lilian tiene que ver con la transparencia, ¿vale? O sea, al final, una de las frases que nosotros decimos es que la inteligencia artificial, que al final es para lo que estamos usando, son modelizaciones, ¿vale? Uh-huh. Pero se sustenta sobre los datos, ¿vale? Pero para que todo esto, la inteligencia artificial realmente evolucione, necesitamos transparencia. Y yo creo que en estos momentos mucho de lo que estamos cuestionando lo estamos cuestionando por falta de transparencia. Yo creo que los modelos que vienen de Taiwán, etcétera, lo que nos están dando y nos están enseñando es que esto mismo se puede hacer con transparencia. Es independiente que vengan dirigidos o que sea por altruismo, pero lo que realmente necesitamos de todo esto es entender la transparencia de cómo se está utilizando tu información, si es que la está utilizando. Y yo creo que hay otro parámetro importante, y ya sé que esto, al final, volvemos un poco al tema de la brecha digital, pero volvemos al tema de decir, devolver los datos al que tiene su propiedad, que somos nosotros. O sea, al final, cuando vamos hacia los elementos de altruismo, al final, somos nosotros los que generamos los datos. Y por lo tanto esos datos son nuestros y deberíamos ser nosotros los que tomásemos las decisiones de cómo se utilizan nuestros datos. Y por lo tanto llegaríamos a consecuencias de que, por ejemplo, podríamos definir que nuestros datos sanitarios, ¿vale?, lo que forma parte de nuestras características, no nosotros como persona, sino nuestras características, poderlos donar a la ciencia, esos datos. Pero yo creo que todo esto pasa por transparencia y propiedad. Perfecto. Cristina, vosotros justamente el último informe que habéis hecho desde el Digital Future Society lleva por título Privacy First, la privacidad lo primero, y ahí exploráis realidades muy importantes que apuntan esa tendencia creciente de extracción de datos. Hacéis case studies donde analizáis cómo lo hacen algunas empresas. La pregunta es obligada. Big data, small privacy. Mira, antes de hablar del informe, que realmente tengo muchas ganas, yo te diría que depende un poco, porque esta crisis lo que estamos viendo es que es global, pero la gestión está siendo muy local y muy distinto en cada país. Si hablamos de Big Data en un país como China, creo que la respuesta sería Big Brother. Si estuviéramos hablando de Europa, ese Big Data sería un Big Responsibility, como dice su propio supervisor, digamos, de protección de datos. Y en cambio, si estamos hablando de países, como decía antes, de Taiwán o Corea del Sur, ese Big Data es Big Collaboration, ¿no? Es un poco la línea donde yo lo vería. En el informe, que es el último que ha sacado Digital Future Society, como decías muy bien, es Privacy First, es un nuevo modelo de negocio en la era digital y que encaja muy bien en la situación en la que estamos, lo que muestra es que hay unos nuevos actores muy relevantes que van siendo emergentes en el mercado, en los distintos
estos escenarios, que son o bien empresas o propios modelos de negocio, que lo que hacen es primar nuestra propia privacidad, nuestra seguridad y la transparencia en los datos. Eso es el ADN, lo llevan en su ADN. Es muy interesante el debate que hemos tenido antes, en que decíamos, oh, nosotros ofrecemos nuestros datos, etcétera, etcétera. Estas empresas lo que hacen es que no recaiga la responsabilidad sobre los usuarios, sobre el uso de los datos, porque al final, como decíamos, ¿no? Quizás nos falta información, quizás nos falta esa formación o esa educación. Este modelo de negocios lo que hace es, siguiendo, pues pueden ser al final, pues yo qué sé, herramientas de búsqueda, pueden ser servidores de correo electrónico que mantienen pues sistemas de criptología, son anonimato, funcionan con anonimato, etcétera, etcétera. Pero como decía, lo importante es que priman la privacidad y la transparencia, y estamos viendo casos de éxito. Déjame que acabe con Xavier, que es el último a quien le he de preguntar esto, y nos metemos en el fregado de cómo se está luchando gracias a los datos o con los datos, buscando soluciones para esta pandemia. Xavier, Big Data, pequeña privacidad, Small Privacy. No siempre tiene que ser así, porque generalmente, salvo excepciones, el Big Data es anónimo. Estamos hablando de análisis de tendencias, estamos hablando de estadísticas. Es como si a la salida de una gran ciudad analizásemos cuántos coches de color rojo salen para tomar decisiones en función de los resultados de ese análisis, ¿no? Al final, hay limitaciones legales muy claras para la singularización de estos datos para fines distintos de los iniciales, ¿no? Nos preocupa ahora muchísimo el análisis de la movilidad, pero a veces nos olvidamos de que Hacienda tiene Big Data súper personalizado de cada uno de nosotros, que cruza datos, que es imposible que nosotros percibamos algún tipo de remuneración, incluso excepcional y variable, y que Hacienda nos entere. Nos preocupa que el Estado sepa dónde estamos, dónde nos movemos, cuando tenemos el gran hermano que es Google, que sabe perfectamente dónde estamos en cada momento y dónde estamos a cada hora del día. Y no nos preocupa, o sí nos deberían preocupar mucho más, que Hacienda supiese que hemos ganado 50 euros por aquí o 300 por allá. Esta es la verdadera radiografía del Estado, que intervenciones del Estado que nos conoce a fondo y que nos puede hacer la declaración de la renta perfectamente sin que nosotros intervengamos. Esa es la verdadera injerencia en nuestra intimidad, entiendo yo, porque esa sí que nos toca el bolsillo. Lo otro es unas cuestiones que a veces son puramente datos anonimizados, que salvo que se produzca una singularización en nuestra conducta concreta, en principio son inocuos e irrelevantes. Bien, tras tres semanas después de que se decretara el estado de alarma, el lunes España presentaba su aplicación para combatir el coronavirus o para ayudar en la gestión de este virus, que se llama Asistencia COVID, distinta, digo, para no confundir justamente por lo que tú hablabas de lo que está haciendo el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con ese seguimiento de 40 millones de españoles en movilidad, con datos agregados, no tiene nada que ver, la app Asistencia COVID, y ha habido, bueno, una cierta polémica, primero porque en muchos casos se considera que vamos tarde, que siempre vamos tarde, que por qué no empezaron a pensar en esto hace 4 meses, pero luego ha habido especialmente polémica por todo el tema del acceso a geolocalización. ¿Cómo valoráis todo lo que se ha dicho, a pesar de que ha habido muchas aclaraciones por parte del Ministerio explicando que la geolocalización era para saber en qué comunidad estabas, para intentar derivar datos e información a cada zona, etcétera, etcétera? Elisa, no sé si tú has podido echar un vistazo. Bueno, sí, de hecho nosotros hemos estado trabajando en aplicaciones, sobre todo en asistentes virtuales, que en alguna de las comunidades autónomas están en funcionamiento, pero que no conllevan los temas de geolocalización y demás. Yo creo que al final todo esto es lo mismo. Cuando uno tiene que dar muchas explicaciones es porque desde el principio no has tenido la transparencia de por qué, ¿no? Y para qué y cuál es la colaboración que pides a los ciudadanos y realmente para qué van a utilizar tus datos, por qué van a utilizar la geolocalización. ¿Es necesaria? Porque es que a veces nos quedamos en la solución más simple o en la solución más fácil, que ni siquiera puede ser la más simple. O sea, yo creo que actualmente hay tecnología que te puede llegar a permitir a entender cómo puedes no identificar, sino aislar las personas o los posibles brotes, ¿vale? Y no necesitamos hacer toda esta trazabilidad. Y la pregunta es, ¿hemos pasado por todas las tecnologías?
Claro. Y de nuevo, yo creo que lo importante aquí es, pero bueno, una vez dicho esto, supongo que los que tienen que tomar las decisiones las toman con los argumentos que en ese momento tienen en sus manos. Y lo importante es la comunicación. A mí me gustaría que me dijesen porque me necesitan mi geolocalización. Bueno, veremos si ahora hablamos de cómo se está gestionando. Xavier, déjame que te pregunte una pregunta que nos hacen llegar a través de la web de mobilecapital.com/mobiletalks. Patricia nos pregunta, ¿se está controlando el uso fraudulento de datos por parte de las empresas? Y la enlazo con lo que decía antes Elisa, que decía que empieza a ser el momento de un cierto control consciente de los datos que damos o de cómo se nos sigue. Y me pregunto si es tarde, porque tú mismo apuntabas lo de Google, luego o ahora podemos ver en pantalla mientras nos lo cuentas el informe público Google sobre la movilidad y bueno, muchos ya lo sabíamos, pero da un poco de miedo. Cuéntanos, Xavier. Bueno, ahí nosotros tenemos bastante que hacer, ¿no? Porque nuestro propio perfil es el que marca la cantidad de datos que damos y la exposición de esos datos ante las empresas. Tenemos el perfil del usuario analógico no intencionado, el analógico voluntario, el que quiere estar fuera de la sociedad digital, el caótico que tiene tantas cuentas y tanta información que al final es muy difícil seguirlo. Después está ya el paranoico de la privacidad. O sea, tenemos distintos niveles de sensibilidad en relación a la privacidad y distintos niveles de exposición en función de la frecuencia del uso, etc. O sea, que la primera barrera la marcamos nosotros mismos en función de la información que queremos proyectar. Y la segunda barrera la marca la ley, pero también la marca la ética de las empresas. Muchas empresas han visto, y este es el informe que después supongo que Cristina comentará, pues que hay un valor ético en el buen uso, en las buenas prácticas en relación a la protección de datos, pero además también el propio mercado se autorregula. Cuando tú quieres comprar una empresa y haces una due diligence, lo que primero que miras es si hay un cumplimiento normativo y si esa empresa ha sido respetuosa con los datos, porque sabes que eso te puede pasar factura al final. El mercado rechaza unos malos usos y eso tiene un coste comercial. Por lo tanto, el usuario es la primera barrera, el primer vigilante de sus datos. La propia empresa en su autorregulación y sus códigos éticos y de conducta, y después el mercado y la propia ley, todo lo que es los organismos de control que pueden sancionar con sanciones muy importantes un mal uso de esos datos. Bueno, pero aquí hay muchos temas, ¿eh? Porque como decíamos, el usuario es lo primero, pero sí lo entiende. Porque como decía Liliana, entenderlo a veces es complejo. Miguel, hay un tema que también me importa y justamente en esa parte que también apunta Xavier y en otros muchos ya entrando en cómo funcionan estas aplicaciones o toda esta gestión de los datos que también nos habla Elisa. Y esa me gustaría que Miguel y Elisa me la contestarais, pero cuando pensamos en batallas como esta, en luchar batallas como esta, deberíamos entender, como en otras ocasiones hemos hablado, que sin una colaboración público-privada todo esto es imposible. Porque hay ocasiones en las que vemos, y ahora por poner un ejemplo, pero en la aplicación que ha sacado la Comunidad de Madrid o que sacó la Comunidad de Madrid, se explicita que los datos van a estar compartidos con empresas privadas como Google, Telefónica, Carto, Ferrovial, Force Manager y tantas otras. En cambio, la que ha sacado luego, este lunes, el Gobierno de España, especifica que esos datos no salen de ahí y que se los queda la administración. ¿Qué es mejor? ¿Y dónde perdemos o dónde ganamos usuarios o para combatir esta batalla? Bueno, en el caso o la experiencia que estamos teniendo, y lo vinculo con lo que comentaba antes Xavier, en esa diferenciación de lo que es Big Data o Privacy, sí que es verdad que nosotros estamos agregando información que puede tener un especial valor a nivel público, ¿no? Vinculado, por ejemplo, con patrones de movilidad, vinculado con, por ejemplo, patrones de consumo en zonas donde se está pidiendo más un tipo de producto u otro. Todo ese tipo de información, de flujo de información que podemos ayudar y agregar, en este caso no tenemos ningún problema y creemos que es una ayuda para una innovación de lo público, ¿no? De ese planteamiento de colaboración público-privada. Luego hay una serie de derivadas, por ejemplo, lo que apuntaba antes sobre la trazabilidad o sobre la idea de que, por ejemplo, una persona o una empresa que se está apoyando en una plataforma que pueda
servir la plataforma como un puente con las administraciones para una simplificación de determinada burocracia o gestiones administrativas. Es verdad que ahora estoy hablando muy en general, no estoy hablando sobre la batalla que tenemos en este momento. Sí que es verdad y que lo que estamos viendo es que, por ejemplo, estamos colaborando con la Comunidad de Madrid en proyectos más tangibles, más que relacionados con datos. Estamos ayudando a áreas de política social, por ejemplo, a que nuestra plataforma puede ser un vehículo, un instrumento para toda la parte logística de delivery. Pero como digo, eso no os diría que se pueda circunscribir a un tema de data, ¿no? Sí, pero Elisa, vamos a verlo con vuestro ejemplo. Vosotros, por ejemplo, estaba viendo antes un ejemplo en el que habéis hecho colaboraciones con The Weather Channel y con otros, pero vemos un mapa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se sigue y se resigue en cada zona, en cada territorio, en cada estado y en cada ciudad, la cantidad de infectados, cómo se va moviendo esa pandemia. Vemos en ese mapa todas esas tonalidades de más intensas donde hay más infecciones y menos donde no las hay. Cuéntanos cómo hacemos o cómo nos podemos beneficiar también los ciudadanos de vuestro conocimiento y esos datos para que quizá los estados puedan prever, en según qué casos, dotar de mayor sanitarios o UCIs, en según qué zona, si la pandemia se acerca, por ejemplo. Pues mira, la verdad es que justamente estamos trabajando en esto y yo creo que aquí la palabra fundamental no sé si es colaboración público-privada, sino que es colaboración, ¿vale? Uh-huh. Y yo creo que, de hecho, hay muchas empresas que no solamente que actúan de forma global y que evidentemente pues necesitan datos, ¿no?, de diferentes entornos. Fíjate que ese proyecto es un proyecto de voluntariado. Es un proyecto que están haciendo voluntarios de IBM, que están proporcionando las informaciones de cada uno de sus estados y de cada uno de sus países, las páginas oficiales donde aparecen los datos de cómo va impactando. Luego es una información que sale directamente de los sitios oficiales y que se está recogiendo diariamente desde esas páginas oficiales y que se está mostrando. Se está mostrando a nivel de Estados Unidos y se está mostrando, por ejemplo, a nivel de España, con sus regiones, no con sus ciudades, pero sí con sus regiones, uh-huh, y a nivel de Europa, ¿vale? Pero fíjate que, de nuevo, es una información pública, ¿vale? Que hay tecnología para poder recoger esa información pública, no necesitamos por qué ir mucho más allá, porque, de hecho, lo que son los organismos oficiales la están publicando, ¿vale? Se puede recoger esto y el valor que tiene es que seas capaz de agregarlo, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta es cómo la pueden utilizar muchos más. Y eso es lo que estamos intentando contestar. Y espero que las próximas podáis ver cómo se pueden utilizar todos esos datos. Y fantástico. Luego también, me gustaría poner otro punto, ¿no? También desde el punto de vista de datos abiertos. Y también desde el punto de vista de la colaboración. Y es, en estos momentos, con respecto al COVID-19, pues están sacando un montón de documentación y se está publicando un montón de documentación. No, en vuestra web es una maravilla la cantidad de información que hay. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos agrupar toda esa información para que los investigadores, por ejemplo, puedan rápidamente poder identificar cuáles son los 10 medicamentos más usados o los 10 genes, más usados, más impactados por la enfermedad? Entonces, todas estas cosas, y fijaros, es un tema de ocuparte, no de preocuparte. Es decir, no tengo que ir a datos muy concretos, no tengo que ir a datos individualizados. Es que puedo ir a otra serie de datos que existen y que solamente por ponerlos juntos, ¿vale?, y dar acceso, puedo crear el concepto de colaboración. Liliana, a mí me gustaría, antes Cristina nos hablaba de aplicaciones como la de Taiwán, a mí me gustaría saber primero qué opinas de que, por ejemplo, la APP que presentaba el Gobierno de España esta semana nos solicite información como el nombre, como el DNI, como la dirección, como el teléfono móvil o como la fecha de nacimiento. Y una vez dicho eso, me gustaría reflexionar sobre cuál es para ti la que lo está haciendo mejor o la que se aproxima a un respeto mayor para con los ciudadanos y al mismo tiempo que puede ayudar a atajar esta pandemia. Buena pregunta. De hecho, la aplicación que lanzó el gobierno el lunes es buena en este sentido, porque no es una aplicación de uso obligatorio, sino que se la descarga quien quiere, en principio quien tiene síntomas y quiere hacer un poco de autodiagnóstico,
Y si tú no quieres que utilice tu geolocalización, puedes utilizarlo vía web online, con lo cual va a registrar tu IP, obviamente, pero no va a estar recibiendo información de tu geoposicionamiento, ¿no? Entonces, es verdad que lo que hay es ha habido un poco de confusión alrededor de esta aplicación, ¿no? En este sentido. Y como estamos acostumbrados a que las aplicaciones lo hagan mal, hemos inferido que esta también lo estaba haciendo mal. Esta en concreto, no, en principio, es un buen ejemplo de cómo eso se puede hacer, ¿no? Y pide toda esa información justamente para derivar los datos a emergencias, y el tema del posicionamiento es para derivarte o para darte el teléfono de las emergencias más cercanas, ¿no? Para informarte en este sentido. Y en el mismo BOE publicaban un estudio que va a hacer el INE de la movilidad junto con los datos de las operadoras, ¿no? Ahí quizá el tema es ver si la administración pública va a tener que pagar por esos datos, que al final son datos que las operadoras recogen en su praxis y que están obligados a guardar. Esto Xavi lo puede explicar mucho mejor que yo por el tema del artículo de la retención de datos, ¿no? Es decir, estas operadoras tienen esa información porque tienen que saber qué tarifa nos aplican cuando llamamos, ¿no? Pero eso Perfecto. Sí, son datos agregados y anonimizados. Claro, sin duda. Cristina, tenemos 5 sí. minutos, ahora tenemos que ser ágiles porque a las 8 tenemos que estar aplaudiendo todos. Un minuto, no. Que, muy Cristina. En línea también de lo que decía Elisa, que me ha gustado el tema de la colaboración, quizás no es tan importante el tipo de aplicativo o de aplicación que se está desarrollando, sino se está haciendo de forma colaborativa, ¿no? Y un caso clásico es la Unión Europea de nuevo, ¿no? Parece ser que el supervisor europeo de privacidad de datos, de protección de datos, ha hecho un llamamiento para hacer una única aplicación única en todo el territorio europeo, pero lo acaba de hacer hace 4 días, cuando ya pues muchos Estados miembros, o en el caso nuestro, algunas comunidades autónomas, ya habían sacado el suyo, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre esa colaboración es absolutamente necesaria, ¿no? Bueno, esa reflexión se la quería traspasar a Xavier, porque Estefanía nos preguntaba hace unos minutos, ¿no hay demasiadas apps y plataformas informativas sobre el COVID-19? ¿No haría falta una mayor coordinación en España, añado yo también, en Europa o en el mundo en general? Colaboración, como decía Elisa, entre gobiernos, instituciones, comunidades autónomas y demás. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que la sanidad es una competencia traspasada y por lo tanto es normal que haya cierta dispersión en esta materia. Yo lo que he visto es que el esquema... Pero en estado de alarma no es traspasada, la ha recuperado el Estado. Sí, pero las aplicaciones, he visto que hay en Euskadi, hay en Cataluña, hay otra en Madrid y otra a nivel estatal, pero que excluye justamente el tratamiento de esos datos. Ahora mismo hay un enlace a esas aplicaciones. Por lo tanto, pues de alguna manera hay dispersión, pero casi todas siguen el mismo esquema y yo entiendo que al final comparten datos. Lo que sí que está unificado es esa iniciativa del INE y ahí yo volvería muy rápidamente al esquema o al ejemplo que he puesto antes, ¿no? Todos hemos asumido que el Estado tenga nuestra información económica para evitar el fraude fiscal. Yo creo que ahora es el momento de asumir y aceptar que el Estado tenga estos datos y todos los que sean necesarios para contener esta pandemia y salvar vidas, siempre que ello sea excepcional y temporal. 7:57, casi 58 minutos. No tenemos demasiado tiempo. A la pregunta, ¿aceptarías que las autoridades controlen tus movimientos, tu geolocalización, si eso facilita acabar con esta pandemia? No nos movemos demasiado, seguimos prácticamente en ese 56 que lo aceptarían. Acabemos, si os parece, respondiendo a eso. Me gustaría tener una hora más para hablar con vosotros porque hay muchísimas cosas que habíamos comentado y que queríamos hablar, pero no nos da, así que tenemos que hacer una segunda. Miguel, ¿aceptarías? Aceptaría. Esto casi os lo lanzo desde un ámbito personal, pero lógicamente... pongo en valor la tecnología aquí y pongo el valor del valor de lo público en este caso. Cristina, ¿aceptarías? Yo aceptaría, pero tendríamos que avanzar, como decíamos antes, en más transparencia y más colaboración, pero sí, aceptaría. Liliana. También aceptaría, pero me gustaría ver las salvaguardas de excepcionalidad, temporalidad, quién los usa, para qué y con qué finalidades. Xavier. Sí, absolutamente y sin reservas. ¿Elisa? Yo sí sumaría las reservas de Cristina y de Liliana. Bueno, tenéis reservas todos. Hay un tema que también es interesante, más allá de si aceptamos o no toda esta
esta geolocalización. Lo veíamos hace unos días, incluso la OMS publicaba unas imágenes, unos GIFs, donde trataba de corregir algunas infoxicaciones, algunas informaciones falsas que habían corrido, como que el ajo nos puede prevenir del COVID y tantas otras cosas. Ese es un tema que queríamos abordar un poco hoy también, no nos ha dado tiempo. Ni nos lo va a dar. Quería agradeceros a todos, en nombre de la Mobile World Capital Barcelona, el Digital Future Society, este ratito que hemos pasado juntos. Me da un poco de rabia que siendo ya casi un equipo de básquet, no hayamos podido avanzar con más tiempo, pero tenemos que salir a aplaudir. Simplemente recordaros que la semana que viene hablaremos de otro tema importante. Elisa lo hablaba al principio cuando decía el tema de la formación. Hablaremos haremos una sesión que de momento hemos bautizado como el talento del futuro hoy, claves en la definición del profesional digital, porque justamente va a haber mucha demanda de ese tipo de profesionales. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristina, muchas gracias. Liliana, Xavier y Elisa, hasta pronto y muchísimas gracias. Salimos a aplaudir. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene a las 7 en punto. Gracias. Hasta luego.